Para la Universidad EAFIT es motivo de alegría darles la bienvenida a esta jornada con la que se inaugura un vínculo que nos mantendrá unidos en el tiempo. A un nuevo ciclo durante el que esperamos que sus metas se conviertan en logros, sus sueños en proyectos y sus ideales en motor de desarrollo. Una etapa que representa una significativa oportunidad para trazar un proyecto de vida personal y profesional, por medio del que es posible hacer de esta una mejor sociedad y al final de la que esperamos forjen un futuro que avizoramos promisorio. Bienvenidos a EAFIT. Bienvenidos a un acto en el que se le da inicio de manera formal a una experiencia que inspira, crea y transforma. Hoy quisimos recibirlos con una puesta en escena que a partir de diferentes técnicas como las multipantallas inmersivas, las sombras chinescas y el desarrollo sonoro, da cuenta de una institución que busca promover el aprendizaje, fomentar los procesos de descubrimiento y creación, impulsar la proyección social y cultivar la dimensión cultural de la misma. Esta obra fue realizada por el colectivo artístico La Agencia Jekyll and Hyde, bajo la dirección de Edwin Vélez y Jader Cartagena, docentes de la Universidad EAFIT, con la asistencia de Felipe Panadero. El diseño sonoro estuvo a cargo de Andrés Cristancho y la animación digital de Nelson Quirós. La coreografía, por su parte, fue realizada por Viviana Quirós, Rafael Suárez, Andrea Rúa y John Torres. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno de la universidad. A continuación, les presentamos las imágenes y sonidos de una universidad parque que reverdece cada semestre con la llegada de los estudiantes. Leer la vocación de una ciudad y una región y emprender un proyecto universitario en el que los estudiantes son su razón de ser. Reconocer el presente y proyectar con inteligencia los retos del futuro. Formar mejores mujeres, mejores hombres, jóvenes competentes de cara al mundo, que encuentren en la pluralidad un gran potencial, que hagan de la excelencia su sello y del conocimiento una forma de construir sociedad. Líderes con principios claros y con metas que buscan el progreso colectivo. Universidad EAFIT, una institución con más de 50 años de historia, en donde la alta calidad es un compromiso diario.
pensar y aportar soluciones prácticas e innovadoras para conocer cómo habitar el mundo y conservarlo, donde los estudiantes se forman con ética para contribuir al crecimiento de las organizaciones. Un lugar para desarrollar capacidad de análisis y negociación en cualquier medio y cultura. Y también para interpretar la música, aplicar la ciencia, darle vida a las palabras y a las ideas, para construir a partir de los argumentos y defender los derechos, para integrarse al mundo laboral aún siendo estudiante, y para aprender haciendo, en un contexto de versatilidad y creatividad. Tejer más y más preguntas. Construir respuestas. Un lugar para generar nuevo conocimiento, cultivar el espíritu investigativo y desarrollar proyectos coherentes con las necesidades del sector productivo. Ideas que motivan la creación de nuevas empresas, que impactan en el entorno y que propician la reflexión de temas de trascendencia para Medellín, Colombia y el mundo. Para permanecer, para estar en sintonía con la naturaleza, para hacer de la tecnología una herramienta, un lugar para propiciar la vida con calidad, para conectar las dimensiones de lo humano, para trabajar en torno a objetivos comunes, sentir el bienestar. Un lugar para encontrarse con el arte, con la cultura, descubrir nuevas formas, nuevos lenguajes, dejarse sorprender. Y es que en el FIT nunca se deja de aprender, porque siempre hay un espacio para encontrarse con el conocimiento y compartir esas experiencias adquiridas a lo largo de la vida, para hablar con las voces del mundo y trazar puentes desde los idiomas. EAFIT es un destino y un punto de partida, una universidad global que se proyecta con pertinencia a nuevos lugares para aportar al desarrollo regional y nacional. Tocar para siempre la vida de las personas, brindarles oportunidades para motivar transformaciones y multiplicar en otros ese compromiso social. EAFIT deja su huella en profesionales de diferentes áreas del saber. A través de ellos, extiende su legado y le otorga un verdadero sentido al concepto de universidad. Proteger el patrimonio intelectual y fortalecer una élite académica son compromisos que emprende una universidad consolidada. Por eso, los mejores días de EAFIT están por venir. Universidad EAFIT. Inspira, crea, transforma.
Ahora le damos paso a un saludo del rector de la universidad, Juan Luis Mejía Arango. Quiero presentarles un muy cordial saludo de bienvenida a esta su universidad de AFIT. Siempre trato de estar en esta ceremonia de inducción y de saludo a los nuevos estudiantes, pero estaré en estos momentos en Alemania aceptando una invitación del gobierno de ese país a visitar universidades con las cuales podamos tener vínculos y cooperación en un futuro. Por eso me excuso de no estar presente, pero uso este medio para presentarles este saludo y en nombre de todos los eafitenses desearles que sus sueños, sus ilusiones se puedan realizar en esta universidad. Una universidad que ante todo queremos que sea una experiencia. Ustedes vienen no solamente a formarse en una profesión, sino ante todo a formarse como ciudadanos, como excelentes personas. Por eso EAFIT no solamente es una excelente universidad, una de las mejores universidades del país, una universidad que este año recibimos nuestra tercera acreditación institucional, sino también que es un espacio para las oportunidades, para desarrollar todas las potencialidades del ser humano. Por eso aprovechen la universidad. Nosotros decimos que educamos en las aulas, pero formamos en el campus. No ahorramos esfuerzo para tener las mejores instalaciones para que ustedes puedan desarrollar todas esas potencialidades que llevan y que traen desde su colegio, desde sus hogares, para que aquí se realicen satisfactoriamente. Quiero dar un saludo muy especial, en primer lugar, a los 181 estudiantes extranjeros que este año inician su semestre en EAFIT. Sumados a los del primer semestre, son casi 300 estudiantes de todos los continentes que vienen a acompañarnos durante este semestre en la universidad. A todos ellos un cordial saludo. Lo mismo a todos aquellos estudiantes de otros departamentos o de otros municipios de Antioquia distintos a Medellín. Esperamos que esta ciudad y que esta universidad los acoja con la tradicional hospitalidad que demuestran los habitantes de esta ciudad y que sientan a EAFIT, que se sientan en EAFIT como en su casa. Quiero también expresarle un muy cordial saludo a los estudiantes de otras instituciones del programa Sígueme, los 101 estudiantes que este semestre nos van a acompañar. Siéntanse también como en su casa y no duden de que todas las directivas y profesores no ahorraremos esfuerzos para que ustedes tengan una feliz estadía en nuestra universidad. Y a los estudiantes eafitenses que salen en la movilidad saliente, los más de 80 estudiantes que este semestre estarán cursando sus estudios en las diferentes universidades del mundo con las cuales tenemos vínculos de cooperación, pues también les deseamos todo el éxito. Bienvenidos a EAFIT, que sus sueños se hagan posibles en esta universidad. Bienvenidos a EAFIT, con seguridad una universidad que les va a marcar la vida. Mi nombre, es Juan Pablo Ochoa, soy estudiante de comunicación social, estoy empezando el octavo semestre y este año además soy presidente de un grupo estudiantil. Pero lo más importante, estoy completamente enamorado de esta universidad. Sabemos que en un momento como este son muchas las expectativas que tienen acerca de la universidad en la que hoy inician su pregrado. Una institución en la que nosotros los estudiantes somos los protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje y en la cual, como dijo el rector en su saludo de bienvenida, podemos cumplir muchos de nuestros sueños, como por ejemplo esos anhelos que algunos de ustedes plasmaron en el muro de sueños en Experiencia EAFIT el pasado mes de abril. Entonces, para solucionar algunos de esos interrogantes con los que creemos muchos de ustedes llegan hoy, vamos a conversar con Manuel Acevedo Jaramillo, que es el decano de la Escuela de Administración, con Juan Felipe Mejía, que es el decano de la Escuela de Administración y Finanzas, y con la profesora Catalina Gómez, que es la jefe del pregrado en Economía. Los invitamos entonces a que nos acompañen en el escenario. Bueno, bienvenidos decanos, bienvenida Catalina. Hola,
Hola a todos, mil gracias por estar acá y bienvenidos a su universidad, la Universidad de AFIT. Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Me honra estar con Juan Felipe, nuestro colega de la Escuela de Administración y Finanzas, y Cata, que es una excelente profesora y es la jefe del programa de Economía. ¿O va a decir que no? No, sí, claro, obvio. Le digo a su jefe. Buenos días, un placer estar con ustedes. Como dice nuestro rector, gracias por escoger a AFIT. Yo todavía recuerdo mi primer día de clases en la universidad y es un día realmente memorable que nunca van a olvidar. Entonces queremos hacer para ustedes una presentación muy dinámica, poco acartonada, donde conozcan básicamente lo que la universidad les ofrece más allá de solamente venir a estudiar propiamente. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar esta conversación, queremos compartirles un video en el que se explican algunos de los componentes del proyecto educativo de AFIT. En AFIT, el conjunto de declaraciones que expresan el quehacer, el devenir, los compromisos con la sociedad y el comportamiento ético de la universidad recibe el nombre de proyecto educativo. A continuación, vamos a conversar sobre cada uno de esos elementos. Misión. AFIT pretende contribuir de manera decisiva al progreso de esta región por medio de sus procesos de formación e investigación y en permanente interacción con el mundo académico, empresarial y el sector público. Esta es entonces la misión de AFIT. La Universidad de AFIT tiene la misión de contribuir al progreso social, económico, científico y cultural del país mediante el desarrollo de programas de pregrado y de posgrado en un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica para la formación de personas competentes internacionalmente y con la realización de procesos de investigación científica y aplicada en interacción permanente con los sectores empresarial, gubernamental y académico. Valores. Integridad, preocupación constante por el cumplimiento de las tareas asumidas bajo el respeto de valores éticos universales. Excelencia, compromiso para buscar siempre el logro de las acciones emprendidas bajo condiciones de alta calidad. Audacia, capacidad para generar y proponer nuevas ideas en los ámbitos académico, empresarial, cultural y social, al igual que para liderar los procesos que permitan llevarlas a cabo. Responsabilidad. Capacidad de identificar, prever y afrontar las consecuencias derivadas de cualquier acción realizada. Tolerancia, actitud y capacidad para escuchar al otro, analizar, compartir y aún para discrepar de sus opiniones dentro del reconocimiento y respeto del pluralismo. Todos estos valores tienen en la formación, la investigación y la interacción el campo de acción para contribuir al progreso del país. Principios de formación. Por último, pero no menos importante, la formación como actividad principal de la universidad debe estar soportada en prácticas pedagógicas, académicas y administrativas que correspondan con su origen, tradición y con la búsqueda permanente de la excelencia. Formación centrada en el ser humano y en su capacidad de aprendizaje. Formación teórico-práctica. Bilingüismo. Investigación formativa. Pluralismo participativo. Eafitenses, estas declaraciones hablan de lo que somos, marcan el camino a seguir y permiten que el sello de la universidad se reconozca en la región y en el mundo. Yo creo que lo que ustedes acabaron de ver en el video es supremamente importante. Pero eso puede quedar solamente en palabras, la audacia, la tolerancia, la excelencia, la responsabilidad, el progreso, si la universidad no tiene una lógica de trabajo alrededor de tres elementos que son fundamentales. Una universidad que no enseñe, es decir, una universidad donde no haya procesos de aprendizaje, no es una universidad capaz de lograr en ustedes que ustedes sean, a su vez, transformadores de la sociedad, como lo vemos en la parte de arriba que dice proyección social, y a su vez
también necesitamos que se estén generando unas capacidades de investigación. Tenemos muchos problemas por resolver en el país, tenemos muchos problemas por resolver en el mundo. Necesitamos nuevo conocimiento que permita hacerlo. Entonces, como en esta gráfica lo muestra, el ADN de la universidad, no sé si recuerdan sus clases de biología, esa espiral que tenemos ahí, nos lleva a tres palabras. Inspira, que es lo que nosotros buscamos hacer alrededor de los procesos de aprendizaje. Crea, que es lo que nosotros logramos hacer mediante la creación de nuevo conocimiento a través de los procesos de investigación formativa de los que ustedes van a ser parte. Y finalmente eso tiene un sentido, transformar, cambiar el país, proponer el desarrollo sostenible, y eso lo hacemos a través de las actividades de proyección social. Esto tiene sentido en la medida que le podemos dar un norte y tenemos una estructura. Aquí estamos recibiendo fundamentalmente a los estudiantes de la Escuela de Administración, Economía y Finanzas, y esto que se llama carta organizacional va a ser una herramienta de trabajo de todos los días cuando ustedes estén ya en el ejercicio de su profesión. La carta organizacional dice quiénes estamos y hacemos qué roles. Y la carta organizacional de nuestra universidad es supremamente práctica y supremamente eficaz. Tenemos unos consejos, el Consejo Superior y el Consejo Directivo, que ustedes ven en la parte superior, quienes son los que nos dan a nosotros el norte, quienes discuten, quienes entienden, quienes están en el mundo y nos están ayudando a nosotros a comprender cuáles deben ser las rutas que debemos seguir. Ellos son capaces entonces de darnos estos lineamientos que se empiezan a traducir en la figura de nuestro rector, quienes ya nos dio el saludo a través del video, y de un equipo de trabajo en el que tenemos tres vicerrectorías que son fundamentales. La vicerrectoría de aprendizaje, con una serie de servicios que ustedes encuentran puestos en las diapositivas, orientados todos a crear un ecosistema para que los estudiantes aprendan, con los centros de apoyo al aprendizaje, con lo que tiene que ver con la innovación académica y pedagógica, con todo lo relacionado con el servicio de prácticas profesionales, que son un eslabón fundamental del proceso de formación. Tenemos otra vicerrectoría que es clave, la vicerrectoría del descubrimiento y la creación artística y el descubrimiento científico como construcción de nuevas capacidades para hacer de este mundo un mundo diferente. Y una vicerrectoría de administración y proyección social, que es la que nos ayuda a conectarnos con el mundo, a través de la educación continua, a través del emprendimiento, a través de la innovación, a través de las sedes y a través de la muy buena gestión de los recursos administrativos que tenemos. Esas vicerrectorías están acompañadas por las escuelas. Todos los programas de formación están adscritos a una de las seis escuelas que tiene la universidad. La Escuela de Administración, que tengo el honor de poder acompañar, la Escuela de Economía y Finanzas, que Juan Felipe es su decano, la Escuela de Ingenierías, la Escuela de Ciencias, la Escuela de Derecho y la Escuela de Humanidades. Algo que ustedes encontrarán en EAFIT a lo largo de su tiempo es que las escuelas no somos rivales, las escuelas colaboramos. En otras universidades, el decano de una escuela se mantiene en pelea con la otra. En EAFIT las escuelas trabajamos juntos y por eso podemos hacer proyectos de gran envergadura como los que más adelante les vamos a mostrar. Y esta es la Escuela de Administración. ¿Quiénes son de Administración? Quiero levantar las manos. Negocios, Mercadeo, Contaduría y Administración. ¡Súper! Bienvenidos a su escuela. Su escuela está dividido en cuatro departamentos. El Departamento de Organización y Gerencia, del cual depende el pregrado de Administración de Negocios. El Departamento de Contaduría, del cual depende el programa de Contaduría Pública, el Departamento de Mercadeo, el cual es responsable por el pregrado en Mercadeo, y el Departamento de Negocios Internacionales, responsable del pregrado en Negocios Internacionales. Y también tenemos un centro de estudios de altísima relevancia, que de hecho tiene uno de sus eventos más significativos ahorita a finales del mes de agosto, que es el Centro de Estudios Asia-Pacífico. Para nosotros el Asia-Pacífico, lo que está sucediendo en esa parte del mundo es vital para el desarrollo de Colombia y por eso alojamos este centro de estudios. Hay algo que es muy importante para los estudiantes de esta universidad y por eso yo quiero ponerlo en este momento sobre la mesa, y es ustedes con quienes deben conversar en su cotidianidad. Su punto de enlace permanente va a ser su profesor, en el aula de clase y fuera del aula de clase, pero somos conscientes que hay momentos en los que uno quisiera conversar con alguien más que el profesor. Esa persona que sigue en esta cadena de conversación es el jefe de la carrera.
todos ustedes tienen un jefe de carrera que tendrán la posibilidad de conversar con él en cuestión de unos minutos. Él les podrá explicar mucho más sobre el plan de estudio, sobre las materias, sobre dificultades que tengan y sobre todo las oportunidades que ahorita les vamos a esbozar un poco más adelante y que Catalina les va a profundizar. Además del jefe de carrera, el jefe de carrera tiene un jefe, que es el jefe del departamento académico. Ya les mencioné los departamentos y cómo cada carrera está en cada uno de ellos, y ese jefe de departamento es otra persona aliada de todo su proceso de formación y aprendizaje. Ese jefe de departamento a su vez tiene un jefe, que ya somos los decanos, y los decanos tenemos una instancia de coordinación muy importante que es nuestra vicerrectoría de aprendizaje. Este, digamos que sería como un canal normal de conversación, sin que esto signifique que no haya otros, que más adelante vamos a demostrar y vamos a conversar sobre ellos, que son los representantes que ustedes eligen o ustedes elegirán un poco más adelante, pero sobre todo que ojalá ustedes busquen ser elegidos como voceros de toda la población estudiantil de la universidad. Juan. Bueno, y en línea con lo que decía el decano Manuel, ¿quiénes son de Economía y Finanzas? Bueno, me alegra muchísimo recibirlos el día de hoy, al igual que Manuel, estoy a su disposición. La Escuela de Economía y Finanzas de AFIT es hoy en día una de las mejores tres en Colombia, estando las otras dos en Bogotá, siendo la nuestra la más joven de todas. Entonces ha habido un proceso realmente muy bonito de crecer muy aceleradamente. Algo obviamente interesante es que nosotros somos una escuela donde integramos los departamentos de economía con todos sus pregrados, maestrías y doctorado y el departamento de finanzas. Tenemos también un centro de investigaciones económicas y financieras que es el que produce toda la investigación que se genera aquí al interior de la escuela. Tengan en cuenta que nosotros tenemos más de 56 profesores de tiempo completo y ya más del 70% tienen título de doctorado. Cuando yo pues tuve la oportunidad de estudiar, era muy raro ver un profesor que tuviera un doctorado. Hoy en día los profesores que ustedes van a tener son profesores que hicieron estudios en el exterior, que hicieron un doctorado de 3-4 años en universidades en Estados Unidos, en Europa, que viajan, que asisten a conferencias internacionales. Entonces realmente eso es muy importante y que desde el día cero, que es hoy, lo tengan muy incorporado y se sientan muy orgullosos. La inversión tan importante que hace AFIT en reclutar profesores, los mejores, incluso trayéndolos desde el exterior para que trabajen con nosotros. En pocas palabras, lo que decía Manuel, yo creo que ustedes deben tener muy claro que hay un canal de comunicación, cualquier duda, problema, dificultad, en primera instancia está el profesor y luego las demás instancias que ya Manuel señaló, pero que ustedes tengan absoluta claridad que estamos a su disposición, a su servicio, para apoyarlos en todo lo que requieran. Bueno, decano Juan Felipe, ¿quiénes conformamos la comunidad de Afitense? Bueno, yo creo que un elemento muy importante de la comunidad de Afitense son los consejos, que yo ahorita les hice mención. Nuestro consejo superior está conformado por personas de altísimas prestaciones en el campo del país. Están los principales directores de las empresas multilatinas, las grandes empresas colombianas que hoy tienen operación en más de 10 países en todo el mundo. Tenemos representantes de los sectores productivos, del sector agrícola, del sector de las tecnologías, del sector de servicios, y son personas que prestan su servicio a la universidad de una manera generosa y gratuita. Este es un consejo superior de lujo. Juan y yo, que tenemos tenido la oportunidad de estar en muchísimas universidades en el mundo, rara vez uno encuentra personas de estas calidades que se reúnen religiosamente todos los meses para poder analizar y dar instrucciones acerca de cómo funciona nuestra universidad. Y del Consejo Superior tenemos otro consejo, que es el Consejo Directivo, donde aquí sí hay una participación muy especial y que nosotros valoramos mucho, y es la participación de los representantes estudiantiles. Tenemos representantes estudiantiles que son elegidos para estar en el Consejo Directivo, y es en ese Consejo Directivo donde se toman estas decisiones que van marcando el derrotero de la institución. A su vez tenemos un Consejo Académico, donde también tenemos representación de los estudiantes y de los profesores, donde estamos los decanos, donde estamos los vicerrectores y el señor rector, y vamos tomando las decisiones acerca ya de la operación de los programas, acerca de las peticiones que tienen los estudiantes para hacernos y acerca de aquellos asuntos que van determinando que tengamos una academia de excelencia, como bien lo establece nuestro proyecto educativo institucional. Y los otros integrantes de la comunidad, Juan.
Bueno, pues aquí un tema muy importante. Yo creo que los principales integrantes de la comunidad eafitense son los estudiantes, ¿cierto? Entonces, EAFIT en este momento tiene una población estudiantil aproximada de 14.100 estudiantes, 11.000 en pregrado, 3.100 en posgrado, pero lo bonito además de esta universidad es que EAFIT no es solo Medellín. Nosotros, ustedes están acá en Medellín, pero tenemos posgrados en Bogotá, en Pereira, en el Eje Cafetero, en el sur del país, en Popayán, la Escuela de Administración en Centroamérica. En fin, EAFIT es una universidad que está presente en muchas partes, digamos, del territorio nacional e incluso internacional. Aquí quiero hacer énfasis en algo, y que en esto nuestro rector es muy enfático, que nos debe también llenar como de satisfacción, y es que EAFIT tiene 385 profesores de planta y 741 de cátedra. Si ustedes ven las barras amarillas, la mayor parte de los profesores hoy en día de EAFIT son doctores. Doctores son personas que ya han cursado estudios de universidad, maestría y luego doctorado. O sea, son personas con una altísima calificación, que viajan por el mundo, que publican en revistas científicas, que realmente nos pone al nivel de las mejores universidades en América Latina y el Caribe, y el mundo también. Y si combinamos la cifra de doctores y magísteres, pues realmente es muy impresionante. Cada día tenemos menos especialistas y menos personas solamente con un título de pregrado. Entonces, un mensaje muy pequeño es resaltar el alto nivel de la formación de los profesores de esta universidad. Lo otro también es obviamente el número de graduados, o sea, tenemos aproximadamente 49.000 egresados a lo largo de la historia. No voy a centrarme en las cifras en cada uno de estos ítems, pero hay egresados de EAFIT en el mundo entero, en el gobierno nacional, en las principales empresas, en los organismos multilaterales. Por ejemplo, hay egresados nuestros trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. O sea, cosas que uno desde Medellín muchas veces ve inalcanzables, pero que son muy, muy alcanzables. Y finalmente, pues como vemos acá, pues tenemos una serie de personas que trabajan. Por ejemplo, aquí tenemos Andrés Felipe Lopera, que es el director asistente en Colorado de la Symphony Orchestra, que es músico de EAFIT, o Andrés López Izaza, que es un empresario supremamente importante, o a Sol Beatriz Arango, que es una de las más importantes directivas del grupo Nutresa. Entonces también que sientan que ese sello eafitense es muy valorado en el mercado laboral, o sea, realmente es algo muy, muy especial. En la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, trabaja una colombiana. Es una antioqueña que a sus 30 años, tras estudiar en Medellín, lidera proyectos de investigación científica. ¿Qué pregunta se hace todo el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo se formó el sistema solar? Es una pregunta pues muy universal. Luz María Martínez brilla con su talento en un lugar deseado a 2.600 kilómetros de distancia. Muchas veces puede ser suerte o no, pero trabajar duro y esforzarse es necesario para alcanzar los sueños. En California, Estados Unidos, se hace realidad su sueño. Trabaja en la NASA, fue formada en la Universidad de EAFIT como ingeniera física y ahora cursa su tercer año de doctorado en ingeniería nuclear. Y es un trabajo en equipo de una manera muy informal que se parece a un campus universitario. Ella se siente en un viaje espacial, pero lleno de retos y misiones. Diario llegan nuevos datos de Marte, hay nuevos descubrimientos en otros planetas, hay nuevos descubrimientos en nuestra galaxia. Por eso no descarta la posibilidad de participar en una misión como astronauta. Listo, antes de continuar queremos invitarlos a que compartan con nosotros todas las fotos que se tomen hoy durante toda la inducción y participen en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter entonces como @eafitestudiante, en Facebook como estudiantes.eafit, en Instagram como @eafit, y todo el tiempo pueden estar compartiendo con nosotros mediante el hashtag Inspira, Crea, Transforma. Bueno, como hemos escuchado esta mañana, la promesa de EAFIT es Inspira, Crea, Transforma. Pero, decano Manuel, ¿cómo EAFIT inspira? Bueno, yo creo que una universidad inspira cuando pone a los estudiantes en desafíos de gran envergadura. Miren, la historia de Luz María es espectacular. O sea, ella hace unos pocos años estaba ahí sentada y ella tenía un sueño, ella quería estar en la NASA, pero ella estaba en Colombia. Entonces la mayoría de la gente le dice, pues,
¿qué estás pensando? O sea, si vas para la NASA, no deberías estar en Colombia, no deberías estar sentada en este espacio. Pero sin embargo, ella dijo, no, esta universidad es una plataforma, como lo dijo Juan Felipe, en la que tenemos profesores de primer nivel, en la que tenemos infraestructura de primer nivel, en la que tenemos contactos de primer nivel, que si ustedes los quieren aprovechar, la historia de ustedes puede ser la historia de Luz María. Y uno como institución solamente tiene que pensar en grande para alcanzar cosas grandes. Colombia ha hecho un esfuerzo significativo en términos de mejorar la calidad de las instituciones educativas. En Colombia hay 289 universidades reconocidas como tal por el Ministerio de Educación Nacional. No todas las universidades son de alta calidad. La alta calidad se obtiene después de un proceso muy arduo en el que uno se compromete con el mejoramiento continuo. En el país hay 52 de esas 289 universidades que hoy tienen la acreditación de alta calidad, como nos podemos imaginar, concentradas en las grandes zonas geográficas del país. Tenemos en el departamento de Antioquia 8 de esas 52 instituciones acreditadas. Tenemos en la costa caribe colombiana 7 de esas 52 instituciones acreditadas. Tenemos en el Valle 4, tenemos en Bogotá 20 y en otras regiones del país tenemos 13. Esta es una demostración de cómo el sistema de educación superior colombiano va mejorando y a su vez también es un voto de confianza que nosotros le queremos comunicar a ustedes de que está en una universidad que no solamente está creciendo a nivel país, sino que también está creciendo a nivel internacional. ¿Cómo se obtiene la acreditación? La acreditación se obtiene cuando usted tiene pregrados acreditados en alta calidad. Y en EAFIT, de los 22 pregrados que tenemos, 16 tienen en este momento la acreditación de alta calidad en todas las escuelas que componen la universidad. Y ya no solamente son los pregrados, los posgrados también están obteniendo esta distinción dado el reconocimiento que tienen sus profesores, sus egresados, las contribuciones intelectuales que se hacen en esa combinación estudiante-profesor. Tenemos maestrías como la maestría en ciencias de administración, tenemos maestría en finanzas, en ingeniería y también el doctorado en administración que ya goza de esta distinción. Pero no nos hemos quedado solamente en Colombia, también buscamos que seamos reconocidos por nuestra calidad a nivel internacional. Y aquí tengo un reconocimiento muy especial para el Departamento de Contaduría y el pregrado en Contaduría. Los estudiantes de Contaduría tienen acreditación internacional ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una institución mexicana de altísima reputación, la cual ha dado esa distinción a nuestro pregrado en Contaduría Pública y en conjunto las escuelas de Economía y Finanzas y Administración estamos muy cerca de alcanzar la acreditación de las escuelas, de las principales escuelas de negocios en el mundo, la cual la obtenemos con esta acreditadora internacional que se denomina AACSB. La acreditación entonces es una apuesta por el mejoramiento, pero cuando usted se va volviendo mejor, usted va mejorando en los rankings. El ranking es un listado, quiénes tienen qué lugares y cómo se va moviendo en el tiempo. Y para nosotros como EAFID ha sido siempre un compromiso, el ser mejores, el vernos mejores en los rankings. Y aquí podemos ver una grafiquita que va mostrando cómo en el ranking global de QS, es un ranking internacional que rankea todas las universidades del mundo, en el capítulo de América Latina nosotros venimos creciendo constantemente. En este momento estamos en ese lugar número 71, entre las diferentes universidades que hay en todos los países que componen América Latina. Y lo más importante, como enseñan los de economía, es la tendencia. La tendencia es lo que nos va llevando siempre a una dinámica de mejoramiento continuo. Y estamos muy contentos porque este año fuimos la universidad número 11 que entró en el ranking global. Es decir, solamente 11 universidades de todas las que hay en Colombia estamos reconocidas por esta acreditadora internacional como universidad de excelencia y somos este año, a partir de este año, integrantes en esa medición y estoy seguro que seguiremos manteniendo la tendencia de crecimiento. Bueno, Catalina. Casi que no me dejan hablar, ¿cierto? La última. Cata, cuéntanos por favor un poco acerca de la oferta académica que tiene la universidad y de todos esos programas también que nos permiten a los estudiantes ser protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, yo quiero que todos pongan como atención en lo que es el paralelo entre lo que era la Universidad de AFIT en el año 2004 y lo que es ahora en el 2018, porque esto es algo, un crecimiento muy acelerado, ¿cierto? ¿Y por qué la universidad puede crecer tan aceleradamente? Porque la universidad no es de nadie.
La universidad tiene el lujo de que todas las ganancias o todos los ingresos que tiene se pueden reinvertir dentro de la misma universidad. Por eso ustedes ven una universidad tan hermosa, pero no solamente tan hermosa por fuera, sino que dada la gran cantidad de profesores que hemos logrado formarnos en estudios de doctorado, hemos podido avanzar a tener 6 doctorados acá dentro de la universidad. Esto no sería posible sin todo lo que les ha contado Manuel y Juan Felipe, los decanos, en cuanto a como la obsesión permanente de mejoramiento continuo que tiene AFIT. Entonces, para nosotros es supremamente grato, digamos, decir que pasamos de 17 programas a 22. En las especializaciones nos hemos mantenido prácticamente, pero miren cómo hemos crecido en maestrías. ¿Por qué tenemos tantas maestrías? Porque la gran mayoría de profesores que dictamos en maestrías somos profesores con título de doctorado y eso es, ha hecho posible pues, que crezcamos tanto. Y los 6 doctorados, que solamente las universidades de altísima calidad, pues tenemos el lujo de decir que tenemos doctorados. Entonces, como Manuel les explicó, los programas de pregrado están adscritos a cada una de las escuelas y cada una de las escuelas tiene sus departamentos académicos. Entonces, son 22 pregrados y 16 de ellos son acreditados. Entonces, ustedes dirán, ¿entonces los otros son malos? Ok, no, no es que sean malos. Los nuevos, ustedes saben, hay un pregrado en literatura, un pregrado en biología, hay pregrados relativamente jóvenes como las ingenierías físicas y las ingenierías matemáticas, etcétera, que todavía no se pueden someter, uno se somete de manera voluntaria ante el Consejo Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación y dice, vea, yo quiero que usted me mande unos pares, unas personas que vengan y me revisen de manera objetiva yo cómo estoy en términos financieros, en términos de docencia, en términos de producción académica, de una gran, de unas cantidades de cosas que nos revisan. Y ellos son los que nos dan la acreditación de alta calidad como programa, que es diferente a la acreditación de alta calidad que se le da a la universidad como un todo. Entonces, los programas que no cumplen es porque todavía no tienen el número de graduados necesarios para hacer un seguimiento de cómo es el desempeño, la empleabilidad, qué dicen los empleadores de, o cómo están ustedes también emprendiendo. Estas dos escuelas se caracterizan por tener una gran cantidad de emprendimientos que salen de acá, de buenas ideas que ustedes tienen y que con lo que aprenden acá logran ser muy exitosos en el corto plazo. Y de ahí entonces ese factor de graduados que es bien importante, le haría falta a los otros programas pues que todavía no están, pero acá todos pues nos sometemos voluntariamente y cumplimos y nos terminamos acreditando. Algo muy importante es que la universidad, como su palabra lo dice, implica la universalidad. O sea, ustedes tienen dos posibilidades, o vienen acá a AFIT y vienen a clase y salen, o ustedes desde ya se empeliculan y dicen, ustedes leyeron todos esos sueños y lo que decía Manuel, la niña que está en la NASA, ahorita van a ver uno que está en Google, otros que está en Facebook, incluso un sueño puede ser a nivel nacional, un ministerio, yo quiero aportar a… Yo tenía un compañero que decía, desde que entró yo a ser alcalde de Río Negro, y uno de pronto dice, este está chiflado, y ahora es el alcalde de Río Negro y estudió conmigo acá. Entonces, uno fría y calculadamente con ese valor de la audacia logra las cosas, pero ¿cómo logra las cosas? Ustedes tienen que hacer hoja de vida. Entonces, ser monitor administrativo, ser monitor académico, participar con un profesor en un proyecto de investigación, que incluso muchos terminan con tesis laureada con mención de honor porque terminan publicando desde muy chiquitos artículos con profesores, son oportunidades que ustedes deciden. Vengo, estudio y me voy, porque pues vivo en mi zona de confort, o vengo, estudio, trabajo, soy monitor, después soy auxiliar, participo en grupos que ahorita les vamos a contar, una cantidad de cosas y hago una hoja de vida súper chévere, que el día de mañana lo único que va a hacer es abrirme puertas. Y nosotros se los decimos porque llevamos mucho tiempo viendo personas en el Banco Mundial, en instituciones internacionales, que desde segundo semestre, que ustedes pueden ser monitores, toman ese reto. Lo otro que es muy importante y que el rector recalca mucho es que nosotros queremos que ustedes sean excelentes ciudadanos, más que excelentes profesionales. ¿Por qué? La parte de la ética, de la integridad, de yo pensar antes de tomar una mala decisión va a ser fundamental. Uno puede en la vida caerse, uno puede perder una materia y no es el fin del mundo, uno la repite, el día de mañana cuando usted vaya a una entrevista y si usted por algún motivo de fuerza mayor o algo, esperemos que no termina retirado por rendimiento académico, no es el fin del mundo y uno dice, no, tuve este problema personal o esto y lo otro, esto me pasó. Lo que a mí sí me parece el fin del mundo es que un estudiante llegue o salga
a una práctica profesional o a su vida laboral con una falta de ética. Es que una falta de ética es algo que en realidad en esta sociedad yo creo que estamos cansados de ver los procesos de corrupción, y ustedes lo ven muy lejano, pero todo empieza con eso, con que se nos vuelve normal hacer trampas, se nos vuelve normal hacer fraudes, se nos vuelve normal mandar a hacer trabajos, y resulta que no, resulta que uno también tiene que pensar, ¿usted por qué hace trampa? Porque quiere el 5, el 4,5 y no quiere un 3 que fue para lo que usted estudió. Es preferible sacarse un 3 con dignidad o perder una materia con dignidad y repetirla, que como les digo, eso no es el fin del mundo, a muchos nos puede dar muy duro al principio muchas cosas hasta que uno se en ruta, pero yo sí les digo de todo corazón, piensen dos veces antes de cometer una falta de ética, porque esta sociedad necesita un cambio, y ese cambio está en ustedes. Está en ustedes, los cuales con las decisiones que se toman en el día a día, y espero que todos los jefes de carrera, yo he hecho mucha cantaleta, todos los de economía pues… pero sí, quiero que lo tengan muy presente, la universidad tiene incluso… Por eso se formó este centro de integridad, centro de integridad es relativamente nuevo, y es para eso, ya me están acosando, no me dejan hablar. Es que usted echa mucha cantaleta. Bueno, y hay otras cosas, como los cursos flash, como su nombre lo dice, son flash, rápidos, sobre otras competencias del siglo XXI, que son muy importantes y que el decano Juan Felipe recalca mucho, que son lo que se llaman, y me van a decir aquí tan fastidiosa, las soft skills. Las soft skills o las competencias blancas son las comunicativas, las de ustedes poder venir, hablar, saber escribir, etcétera, y para eso existen centros como se lee. A mí lo que me gusta es que ustedes entiendan como la razón de estos centros y todo lo que ustedes pueden aprovechar. Esta es la última diapositiva y es la práctica, profe, pues que me toca a mí. La práctica profesional y usted, ahorita Manuel les mostró la foto de todos los miembros del Consejo Superior, que son la gran mayoría, los líderes de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Esta universidad nace con un fuerte vínculo, digamos, del empresariado, y la práctica profesional es parte de ese ADN de la universidad. Todos acá tienen que hacer una práctica, un emprendimiento, y eso la pueden hacer en el exterior, aquí en Medellín, en otras ciudades de Colombia, hay varias modalidades. Listo, Cata, gracias. Perdón. Además de todos estos programas que apoyan este proceso de aprendizaje, la universidad también nos brinda oportunidades de bienestar que demuestran que en EAFIT no solo se educa en las aulas, sino que se aprende en todo el campus. Juan Felipe, ¿nos puede compartir cuáles son algunos de estos servicios? Sí, pues a ver, yo creo que lo que decía Catalina es muy cierto. Piensen en esta universidad no solamente como el sitio donde vienen a tomar estrictamente clases, sino que hay aquí una serie de ofertas artísticas, culturales, de apoyo en sus vidas, de temas psicológicos, de asesorías vocacionales, de las cuales ustedes se pueden beneficiar. Entonces, definitivamente el Departamento de Desarrollo Estudiantil, como ustedes pueden ver acá, ofrece una serie de servicios muy importantes, de consulta psicológica, orientación vocacional, de asesoría académica, algo muy importante, en asesoría en técnicas de estudio, si tengo dificultad en una materia, bueno, con quién debo conversar, con qué instancia y demás. Pero además, esto me parece realmente espectacular, es decir, o sea, la universidad aquí mismo dentro del campus ofrece una serie de posibilidades artísticas, culturales, un gimnasio que está el estado del arte, pues, de los mejores de la ciudad, canchas de atletismo, una universidad parque, entonces realmente es algo muy, muy bonito. Hay pues todos los deportes imaginables que no leeré básicamente, pero la invitación es miren, porque realmente además de estudiar como tal, la idea es disfrutar el campus, venir a pasar un buen rato, socializar, crear sus redes. Y obviamente también algo muy importante para todos nosotros es el servicio médico que presta AFIT, que es de muy alta calidad en todo lo que ofrece. Este es un tema que para nuestro rector y para todos es muy bonito y es el siguiente, o sea, yo creo que esta universidad es líder en Colombia en que aquí las decisiones no las toma solamente el rector o el consejo superior o académico, aquí los estudiantes, y podemos dar fe de ello, tienen una altísima importancia. En todos los estamentos de la universidad que ya se mencionaron, desde el consejo directivo hasta los académicos o demás, hay representantes estudiantiles. Entonces, realmente esto es algo que ha cogido mucha fuerza en EAFIT, muchos sueñan con ser elegidos, en representar a sus compañeros en estos estamentos, y es un ejercicio de democracia bastante bonito. Y ahí finalmente pues los grupos estudiantiles, que son unos líderes también que cumplen una labor muy importante en muchísimos temas, están los tutores, está el club de mercadeo, está el grupo de proyección gerencial,
está TVU, está Partner Campus, en fin, por Saberes de Vida, que es para gente que ya está, son adultos mayores que estudian acá en la universidad. Entonces, en todos los posibles grupos de interés encontrarán ustedes grupos estudiantiles. De hecho, Juan, aquí tenemos un presidente de grupo, ¿no? Sí, sí. Y por aquí hay otros. Yo creo que por aquí hay otros en el escenario. Yo creo que ser parte de un grupo estudiantil es de las mejores experiencias que puede proporcionar o brindar esta universidad. Yo estoy en Ceres desde el tercer semestre y de lo único que me arrepiento es de no haberme metido desde el primero. Entonces, Manuel, ¿por qué crees que son importantes los grupos aquí en la universidad? Bueno, usted se demoró en el tercero. Yo fui de un grupo estudiantil desde el primer semestre. Yo sí estuve en AIESEC desde el primer semestre hasta que prácticamente me gradué y de verdad que es una manera súper especial de vivir la experiencia de estudio. Yo quiero invitar a los representantes de los grupos estudiantiles de esta institución. Esto es un verdadero tesoro que nosotros tenemos porque es una manera también en la que se combina el aprender con el hacer. Y creo que tiene una invitación para hacerle a estos jóvenes que se involucran en la universidad a partir de hoy. Listo. Bueno, muchachos, bienvenidos a la universidad. Aprovechen realmente esta experiencia que vale mucho la pena. Entonces, los queremos invitar a un evento que vamos a tener que se llama Vive Tus Grupos, los días 24, 25 y 26 de julio. Es un evento en el cual van a conocer qué son los grupos estudiantiles, van a escoger cuál es el que a ustedes más les gusta según lo que ustedes quieran aprender. Y en este espacio les vamos a contar qué son los grupos y se pueden inscribir pues también a ellos. Desde ya ustedes se pueden meter a un grupo estudiantil. Aprovechen esta oportunidad, como lo dijo el decano, es un plus gigante que tiene la universidad. Entonces, muy invitados a Vive Tus Grupos. Estén pendientes de las redes sociales de los grupos estudiantiles. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, que ahí vamos a publicar pues como más noticias sobre Vive Tus Grupos. Súper. Esa invitación está abierta. ¿Qué fechas? ¿Quién la recuerda? ¿Cómo? Ninguno. ¿Ah? Los tutores se los van a recordar. Entonces, los tutores son esos jóvenes compañeros de ustedes que están de camisa azul que queremos invitar acá al escenario también para darles un agradecimiento muy especial. Miren, ¿de dónde sale un grupo como tutores? Un grupo como tutores sale de la misma iniciativa de los estudiantes que dicen, cuando nosotros empezamos en la universidad teníamos dudas, teníamos inquietudes, y no había como un proceso muy formal de acompañamiento, pues los estudiantes se organizan, la universidad les da el apoyo, desde la Oficina de Desarrollo Estudiantil, que es ese gran armazón que les da todo el soporte, tenemos este grupo, por aquí vienen bajando otros, que los van a acompañar a ustedes en esta jornada que empiezan hoy y los van a acompañar a lo largo de todo este periodo de tránsito en su universidad. Yo quisiera, a nombre de todos los compañeros, y a nombre de todos los directivos de la universidad, que les demos un gran aplauso por esa labor callada permanente que siempre hacen en frente de ustedes. Despierta. Súper. Y de verdad, muchas gracias, tutores, por todo lo que ustedes hacen y a toda la representación estudiantil y a todos los grupos estudiantiles por darle ese toque tan especial a la experiencia en la universidad. Hay otro tema. ¿O no? Sí, hay otro tema, porque como hemos visto, EAFIT también crea. Entonces, para hablar de esto, Manuel, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo está conformado todo el sistema de investigación de la universidad, datos sobre este, y sobre todo de los semilleros de investigación, porque en estos podemos participar nosotros los estudiantes? Cuando vimos la estructura de la universidad, enseña. Esta es una universidad que busca inspirar, pero los problemas del mundo se hacen a través de la solución. Y la solución de los problemas se hace de la investigación. Y la investigación en la universidad tiene una estructura que uno rara vez encuentra en otras universidades en el mundo. Porque arranca desde los pequeñines, arranca desde los que son niños. Y usted por ahí estuvo, me contaron las malas lenguas. La universidad de los niños es esa primera base en la que nosotros queremos que los jóvenes de Colombia empiecen a transitar desde la lógica de la pregunta. Que no vengan a dar una respuesta, sino que vengan a preguntarse y de esa manera poder comprender el mundo. De la Universidad de los Niños siguen posteriormente en la estructura lo que son los proyectos de ciencia y los semilleros de investigación en los cuales ustedes pueden participar de manera muy activa. Ya cuando están en la universidad, ser parte de un semillero de investigación es otra manera de vivir la universidad, que trabaja a través de proyectos, que trabaja a través de preguntas, que elaboran documentos científicos, que presentan ponencias a nivel nacional e internacional, que empiezan a ser vistos por las entidades como el Banco Mundial, el BID,
como jóvenes que tienen un talento supremamente fuerte para poder desarrollar a futuro su actividad de investigación en ya esas estructuras más grandes donde están los profesores fundamentalmente liderando, que son los grupos de investigación y que están a su vez entroncados con nuestros doctorados y maestrías. La Universidad de los Niños entonces apoya a esos pequeños jóvenes para que empiecen a pensar distinto y ustedes son los que pueden hacer que ellos piensen distintos. Porque en la Universidad de los Niños tenemos 62 talleristas y los talleristas son estudiantes de pregrado. A su vez, en los semilleros de investigación tenemos 1.500 estudiantes distribuidos en 108 semilleros en todos los temas imaginados e imaginables. Y muchas de las iniciativas de los semilleros vienen directamente de la iniciativa de los estudiantes que encuentran en los profesores esos espacios para poder responder esas preguntas que traen. Bueno, yo creo que para complementar este tema, les vamos a mostrar un video de varios proyectos de investigación en los que han participado estudiantes de la universidad. Por ejemplo, el primer carro solar de Colombia, el vehículo electrosolar Cambria y el proyecto Kratos. Kratos contempla el lanzamiento de un pequeño satélite del tamaño de una lata por medio de un globo estratosférico, la construcción de un segundo vehículo electrosolar para competir en Europa y la participación en Estados Unidos en una competencia de supercomputación. Primer día de pruebas, estamos saliendo de la universidad y vamos a Cox Peninsula. Ahí va el tráiler, tenemos el carro solar. Primera vez que sale el carro a pisar las vías australianas. Vamos llevando el carro solar a hacer la pole position. ¡Vamos! ¡Vamos Colombia! We have a team from EFIT in Colombia, from the city of Medellin. When we think of Colombian people, we should think of their fine coffee and their great sonora. Thank you. Como les decía Manuel, las escuelas trabajan de manera interdisciplinaria y hay muchos estudiantes de administración, de economía, de finanzas, de negocios, de mercado, de contabilidad que hacen parte de estos equipos. Entonces ahí es lo que yo les digo, si ustedes se quieren vincular, son ustedes los protagonistas que tienen que buscar en todos estos programas cómo vincularse. Listo, para hablar de esta experiencia de aprendizaje activo, le vamos a dar la palabra a Juan Sebastián Rodríguez. Él es egresado de Ingeniería Mecánica y es estudiante de la maestría de Ingeniería
y fue el director o es el director técnico del globo estratosférico, una de las iniciativas de este 2018 del programa Kratos. Juan Sebastián, cuéntanos sobre la experiencia de construir y lanzar un globo estratosférico y de participar en este tipo de proyectos. Particularmente yo estuve desde los primeros semestres enrolado en el ecosistema de investigación y eso me permite a mí, digamos, liderar proyectos de manera profesional en el caso de Kratos. Y bueno, vemos un montón de desarrollos de ingeniería, pero digamos que haber estado viendo esa otra universidad, uno adquiere un componente muy importante para la vida, que es trabajar multidisciplinariamente. Es decir, yo soy ingeniero mecánico de formación, pero digamos, la negociación con los patrocinadores, la negociación con las empresas, con los entes de regulación, para poder hacer este tipo de experimentos y de proyectos, requiere de economistas, requiere de administradores, requiere de profesionales en mercadeo, personas que están, digamos, en este momento comenzando su formación. Entonces es bien importante vivir esa universidad después de la universidad. Ahora bien, es importante también entender que la economía, una porción importante de la economía del mundo hoy está basado en las compañías y en los sectores de base tecnológica. Entonces es muy importante también que estos nuevos economistas, estos nuevos administradores profesionales en las ciencias de la administración vean que el desarrollo de tecnología que se hace aquí en EAFIT puede tener valor gracias a ustedes. Ese lanzamiento de ese satélite, competimos contra 500 universidades del mundo de 64 países en 3 categorías y quedamos de primera en 2 de las 3. Ninguna universidad, y estamos hablando de las universidades que están por allá arriba en la lista de cualquier ranking a nivel internacional, ha tenido el desempeño que tuvo EAFIT. Y la razón de ese desempeño de EAFIT, Juan lo acabó de señalar muy bien, es la existencia de una plataforma de investigación en la que él se formó, y es la existencia de una convergencia con todas las disciplinas, administración, negocios, economía, finanzas, contaduría, mercadeo, que nosotros logramos dejar el nombre de Colombia supremamente en alto, como lo hicimos con el satélite, como se hizo en Australia con el vehículo solar que ustedes vieron, como se hizo en Bélgica con el otro vehículo que corrimos en el 2016, y en septiembre de este año vuelven otro equipo de estudiantes de EAFIT a correr nuevamente en Bélgica el vehículo que están terminando, de hecho lo están haciendo ahí en los talleres del bloque 22. Listo. Como lo vimos hace un rato, los grupos de investigación también hacen parte del sistema de investigación de la universidad. Decano Juan Felipe, ¿qué son los grupos y qué otros componentes son importantes en la investigación en la universidad? Sí, esa pregunta es muy importante porque todos tenemos por lo general la visión de una universidad como donde venimos a recibir clase. Muchos de los profesores que ustedes tienen en el aula de clase investigan. ¿Para qué investigan? Para diferentes temas o para diferentes propósitos. Un propósito claro es lo que Manuel acaba de señalar y son aplicaciones prácticas a la vida real, un satélite, un carro solar, etcétera. Pero por otra parte, las investigaciones muchas veces generan artículos científicos, estudios que sirven para realizar este tipo de cosas. EAFIT es una de las universidades más importantes de Colombia porque tiene unos grupos de investigación supremamente calificados. Los grupos de investigación es donde los investigadores se, como dice el nombre, agrupan para producir sus investigaciones. Por ejemplo, en la Escuela de Economía y Finanzas tenemos dos grupos de investigación, uno en Economía y Empresa y el otro en Finanzas y Banca. Entonces, todos los profesores, junto con los estudiantes que están en los semilleros de investigación, generamos investigación, conocimiento nuevo a través de esos grupos. Como pueden ver ustedes acá, algo muy importante es que hemos tenido una evolución muy importante en los últimos años y tenemos un grupo muy importante de grupos de investigación en las categorías A1 o A de Colciencias. ¿Qué quiere decir esto? Colciencias, que es el Sistema Nacional de Ciencia en Colombia, clasifica los grupos de investigación de acuerdo a la calidad, dónde publican, en qué revistas científicas internacionales, si son publicaciones indexadas, o sea, reconocidas internacionalmente, y gran parte de lo que nosotros hacemos está clasificado en esas categorías. Entonces yo creo que eso muestra de forma muy importante el músculo o la fortaleza nuestra en investigación, que muchas universidades de Colombia, hay que decirlo, pues no lo tienen de esa forma. EAFIT es muy importante decirlo, es la universidad más productiva en el país, en todo Colombia, en lo que a patentes se refiere. O sea, en que ese conocimiento no se quede solamente en una investigación,
sino que se registra en una patente y son patentes, digamos, otorgadas no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Ustedes ven que tenemos acá patentes en Japón, en Alemania, 3 en Estados Unidos, ya 8 secretos empresariales, diseños industriales. Entonces, miren que eso es una universidad que se queda no solamente en enseñar a ustedes en el aula de clase introducción a la economía, sino que hay gente investigando, hay gente produciendo conocimiento, hay gente creando spin-offs, que son empresas que se derivan del conocimiento que se genera en la universidad. Entonces, realmente, y les digo con toda la sinceridad, a fin de la universidad que en este sentido tiene los mejores indicadores en el país. Y vemos acá, por ejemplo, que en materia de proyectos de transferencia ya la universidad ha generado 18 spin-offs, que son estas empresas que se generan del conocimiento, 42 tecnologías y 15 otros proyectos. Tecnologías tienen que ver con todo tipo de cosas, desde tecnologías que se crean para el metro de Medellín, o para sofás a Renault, o para implantes craneales, en fin, una cantidad de cosas que se genera acá en la universidad. Bueno, el último componente de la visión de marca de AFITES Transforma. Entonces, profe Catalina, hablemos de los convenios internacionales que tiene la universidad, porque además nos contaron que cada semestre vienen estudiantes de otros países a formarse aquí. Entonces, ¿cuántos vienen y a qué programas? Bueno, primero es muy chévere esta parte de la universidad porque es la manera en que nosotros demostramos que ustedes los estamos preparando no solamente para Medellín, Colombia, Antioquia, sino para todo el mundo. Y las experiencias son muy positivas, o sea, tanto los que vienen del extranjero acá como los que van. Entonces, miren, si ustedes ven el mapita, ustedes tienen mucho por escoger. Incluso, o sea, no solamente Estados Unidos, está toda América Latina, está Europa, está Australia, hay parte de intercambios en Asia, etcétera. Algo chévere es que cada vez, todos los semestres entran más estudiantes de afuera, a los alemanes les encanta venir, de Estados Unidos también vienen de Brasil, vienen de Australia, vienen de Europa, muchísimos, y ustedes salen mucho. Este es otro indicador que ha ido mejorando, pero para poder salir ustedes tienen que tener no solamente una hoja de vida intachable, o sea, no pueden tener anotaciones en la hoja de vida por fraude, por faltas disciplinarias, por eso les digo que piensen dos veces, porque eso es una decisión, es la decisión, y deben de tener pues un buen promedio académico que implica o que es una muestra de disciplina, porque tenemos como digamos estos requisitos, porque cuando ustedes se van al exterior, ustedes dejan de ser Simón, Juanita, Ana, ustedes son el estudiante de la Universidad de AFIT en esa universidad, tanto desde el punto de vista como persona, que como les digo, la integralidad para nosotros es fundamental, como desde el punto de vista académico. Entonces nosotros, si ustedes son los embajadores de AFIT en el resto del mundo, pues tienen que ser personas muy integrales y eso implica esto que les estoy diciendo. Sí, yo quisiera pues complementar con lo que dice Cata y es, a ver, piensen en algo, y es que más que ser administradores, economistas, profesionales en finanzas, para Medellín ustedes son profesionales para el mundo. O sea, el mundo de hoy es un mercado laboral global y si queremos ser incluso un poquito más, tácitos en esto, nosotros no competimos con estudiantes de Bogotá, competimos con estudiantes de China, de Japón, de Europa, etcétera. Entonces, y hay evidencia para demostrarles a ustedes que afitenses acá han llegado a posiciones muy altas a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos y de Europa. Pero para lograr eso, pues obviamente yo desde el día cero me debo preparar. O sea, no solamente se trata de yo pensar en mi cálculo 1 o en la materia de introducción a tal cosa, sino por ejemplo, bueno, ¿cuál es el país de destino que me interesa? ¿Qué experiencia internacional quiero tener? ¿Qué posibilidades de doble titulación me ofrece mi carrera? Eso los invito a que lo vean. Ustedes pueden soñar con terminar sus carreras acá en universidades del exterior y tener un doble título de AFIT y de la universidad en el exterior. Todos esos convenios han sido diseñados para que ustedes tengan unos beneficios económicos muy importantes, pero como toda experiencia internacional hay que empezar a planearla desde el principio. Que no vengo de colegio bilingüe, pues no hay ningún problema, yo me meto al centro de idiomas, empiezo a practicar y a reforzar el inglés, y pues básicamente todo tipo, o el idioma que requiera, y hay todo tipo de posibilidades. Fuera, digamos, del intercambio como tal, o de las dobles titulaciones, hay una cantidad de posibilidades, están las pasantías académicas.
Catalina acaba de regresar con un grupo de la Escuela de Economía y Finanzas de Barcelona, hicieron una visita a empresas, a universidades allá. En las maestrías nuestras tenemos lo que llamamos los study trips, a muchísimas partes del mundo, Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina. Y mi última palabra es simple y llanamente, prepárense para hacer, para pensar obviamente en el desarrollo de Colombia y en contribuir al país, pero esto no implica necesariamente que tengamos que estar físicamente acá. O sea, el mercado global de hoy ofrece unas oportunidades ilimitadas. Lo que dijo Catalina es muy cierto. Lo que en las hojas de vida en los Estados Unidos se mira mucho, aquí se está empezando mucho a mirar. ¿Qué más hizo usted fuera de sus estudios de pregrado? ¿Hiciste algún voluntariado? ¿Fuiste representante estudiantil? ¿Participaste en algún semillero? ¿Fuiste un líder en tu universidad? Entonces, realmente, en esas universidades norteamericanas o internacionales, eso pesa mucho en una hoja de vida. Yo creo que, simplemente para que redondemos este punto, la internacionalización es una decisión, como lo está diciendo Catalina. Y lo que la universidad se ha preocupado es por abrirles a ustedes un inmenso menú de opciones, pasantías, presentación en modelos internacionales, hacer el reconocimiento de los que tienen bachillerato internacional, hacer lenguas extranjeras, misiones académicas, escuelas de verano, para que la internacionalización sea un sello que ustedes decidan poner en su proceso de formación. Pero hay también movilidad nacional, ¿cierto? También se le tiene. No solamente nosotros estamos convencidos de que hay que construir un mundo interconectado, sino que hay que construir un país interconectado. Y somos supremamente orgullosos de los estudiantes que vienen de fuera de Medellín y Antioquia a estudiar con nosotros, ya sea la carrera completa. De hecho, yo le quisiera pedir el favor que se pongan de pie los jóvenes que están iniciando su pregrado, que no son oriundos de Medellín o de Antioquia y que decidieron estudiar en Medellín y en EAFIT. A ver, no van a decir que ninguno. Ah, ya. Pero a ver, de pie, ¿no? Una cosa es de pie, otra cosa es levantar la mano. Sí. Listo, por ahí atrás levantaron la mano y se me quedaron sentados. Miren esto, y esto el rector se los dijo en el video, no lo dijo en el video a los que somos de acá. Tenemos que ser unos super anfitriones. Tenemos que integrarnos e integrarlos a ellos a la comprensión de lo que es nuestra cultura, nuestros valores y nuestra forma de sociedad, porque ellos tomaron la decisión de hacer de EAFIT su casa, de Medellín un hogar para proyectarse al mundo. Bienvenidos a Antioquia, bienvenidos a Medellín, bienvenidos a EAFIT. Y de igual manera, ya se pueden sentar, muchas gracias. Ahora invito a los de Medellín a que se pongan de pie porque tienen una tarea. A ver, los de Medellín, los de Antioquia. Es claro que son los que se quedaron sentados ahorita. No solamente piensen en el tema de movilidad internacional, piensen en la movilidad nacional. Tenemos 52 universidades acreditadas. Las hay en la costa, las hay en el sur, las hay en el centro. Y es súper interesante que ustedes también aprovechen un semestre académico para ir a estudiar en la Javeriana, los Andes, Uninorte, la Universidad del Valle, la Universidad de Nariño, la Universidad de Chocó. Este país es diverso. Y a nosotros que somos antioqueños, muchas veces nos cuesta mucho entender que el país va mucho más allá de ese circuito que es EAFIT, el Tesoro y el Oriente. Siéntense, muchachos. Tenemos entonces la posibilidad de los convenios nacionales en los cuales nosotros tenemos en este momento casi 200 estudiantes de otras universidades que vienen hacia acá y tenemos un número todavía a nuestro juicio bajito y por eso la invitación de estudiantes eafitenses que vayan a estar en otras universidades del país a disfrutar un semestre o una pasantía o un curso corto que se pueda hacer con ellos. Hay algo importante ahí que me gustaría decirles y es que muchas veces por el correo institucional o por diferentes medios de comunicación acá salen ofertas de becas, de ayudas para que de verdad veamos que están las opciones para hacer estos intercambios. Yo conozco amigos que lograron primero hacer un intercambio nacional y ya después hicieron el internacional o que con una beca fueron a hacer una pasantía. Entonces también estar muy pendientes que a veces esos correos nosotros los dejamos pasar un poquito porque son pues bastantes, pero todos son importantes y todos tienen una razón de ser, entonces pilas para que no se vayan a oportunidades como chéveres. Un estudiante alguna vez me dijo, yo quiero hacer un semestre en Barranquilla en primer semestre. Yo, ¿y por qué? Porque el que lo vive es el que lo goza. Que él digo, él viva a vivir el carnaval con todos los compañeros y de verdad, las fotos que ha mostrado de lo que vivió ese carnaval de Barranquilla son impresionantes. Cata, ¿y a través de qué otras iniciativas la universidad transforma? Bueno, la universidad cuando hablamos que transforma tiene que ver también con todo lo que es la proyección social. Entonces tenemos el Centro de Educación Continua, el Centro de Educación Continua presta los servicios de educación no formal, no es solamente para las personas que hacen diplomados y que ya están en la empresa
y quieren actualizar su conocimiento, digamos ustedes tienen la oportunidad, ustedes que son administradores, economistas, pues toda esta área, de profundizar en temas como Big Data, cómo trabajar con datos, software estadísticos, Excel, todas estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información, que es lo que los va a hacer a ustedes diferentes como profesionales. También tenemos la escuela de verano. En la escuela de verano vienen estudiantes o vienen profesores de todo el mundo, personas súper interesantes de universidades de altísimo nivel a nivel internacional, y ustedes tienen la posibilidad de tomar cursos con ellos. Está también todo lo que es los idiomas, ahorita hablábamos de internacionalización, de prácticas internacionales, de una cantidad de cosas, pero usted cómo va a aprovechar eso si no tiene idiomas. Entonces acá en la universidad hay desde cursos, digamos, me acuerdo mucho de unos estudiantes que se ganaron una beca, estaban en el programa de mandarín, eran muy poquitos y se fueron completamente financiados a China bajo el programa de mandarín. Entonces son una cantidad de oportunidades que, como les digo, desde que ustedes se propongan, está todo esto. Y obviamente la universidad se ha caracterizado a nivel nacional, no solamente ser un epicentro académico, una élite académica, sino una élite cultural. Entonces nosotros de algo que nos sentimos supremamente orgullosos es de tener una orquesta sinfónica. Creo que muy poquitas instituciones privadas tienen esto, uno oye la de Antioquia, la de Medellín y a nivel internacional. Y permanentemente la universidad no solamente tiene conferencias académicas, sino que todos los días, digamos yo que organizo las conferencias en economía, peleo porque casi nunca hay auditorios, porque siempre hay algo cultural. Entonces también aprovechemos todo eso, díganle a la mamá, a todas las que les gusta, porque verdad que la universidad es como bien interesante. Listo, en un rato tendremos la oportunidad de dar un recorrido por el campus y verán que esta es una universidad que, como mencionaba Cata al principio, está en permanente transformación. Una prueba de eso es el nuevo edificio de ciencias que se está construyendo en este momento en la zona sur del campus. Entonces, decanos y profesora Catalina, ¿por qué no hacemos un recorrido como por las imágenes, algunas imágenes importantes de este campus que propicia tanto el aprendizaje, el descubrimiento y sobre todo el bienestar? Bueno, acabamos de empezar acá la carrerita para que no nos regañen por el tiempo, pero ustedes ven, la universidad es una universidad pues, que como les digo, reinvierte sus recursos dentro de la misma universidad, eso hace pues que tengamos edificios nuevos y modernos. EAFIT tiene presencia en otros lugares como Pereira, Llano Grande, Bogotá, ahorita les decía el decano Manuel también en Cali, Armenia, Popayá, Quibdó, Perú, en Centroamérica hemos tenido presencia. Muy importante, y es todo lo de la infraestructura telefónica, nosotros somos la universidad con una capacidad per cápita de banda ancha, la más grande de toda Antioquia, lo que pase como ustedes traen, celular, tablet, computadora, y a veces son tres estudiantes, un estudiante con tres equipos jalando el wifi. Entonces, pues también, si entre todos colaboramos y vemos a ver cómo hacemos, pues mucho mejor, porque hay veces eso es lo que hace que no sea como tan rápido. Lo de los equipos de cómputo me parece muy importante, porque muchos no saben que pueden prestar en el bloque 18 el equipo de cómputo para la clase, o el equipo de cómputo se los llevan hasta el salón. Entonces eso es algo muy importante, porque muchas veces me quedó el computador y tengo tal clase y me van a hacer una evaluación. No, solucionenlo, eso es lo más importante. Entonces tenemos también todo esto. La biblioteca, si quieres Manuel, sigues tú. Una universidad sin biblioteca es como un estadio sin balones. Una biblioteca es donde está guardado ese gran conocimiento que ha construido la humanidad, y nuestra biblioteca es un motivo de orgullo. Desde el punto de vista de su infraestructura, fue Premio Nacional de Arquitectura, y sobre todo desde sus colecciones, tanto las físicas como las virtuales. Estamos en este mundo de computadores y en este mundo contemporáneo el conocimiento se divulga básicamente a través de medios electrónicos, y tenemos 77 bases de datos que prácticamente cubren todas las áreas del conocimiento y que tienen lo más actualizado y lo de punta. Pero no solamente hemos invertido en los espacios generales, sino que ha habido una inversión muy fuerte en el aula de clase, para que esas aulas de clase se presten, para que ustedes tengan una dinámica de aprendizaje basado en su ser, basado en las diferentes configuraciones. Por eso se han hecho cambios sustanciales en las aulas, en los llamados bloques trillizos, fotografías que vemos en este momento, que nos permiten reconfigurarlas de muchas maneras. Un aula de pedagogía inversa. ¿Qué significa pedagogía inversa? Ir al salón de clase a hacer cosas. Preparamos fuera del salón, pero venimos al salón a demostrar lo que hemos aprendido mediante talleres y actividades como las que se muestran en estas fotografías.
Juan. Sí, yo creo que otra cosa que quisiera que queden con este mensaje es que AFIT está hoy en día liderando unas iniciativas muy importantes para saber cómo es que aprendemos las personas. O sea, nosotros normalmente tenemos la conciencia de que uno aprende con un profesor que está parado acá y está simplemente hablando, y resulta que las últimas investigaciones demuestran que no. Entonces realmente hay toda una unidad que está revolucionando el aula de clase, o sea, aula invertida, aprendizaje con base en proyectos, que diferentes áreas del conocimiento trabajen conjuntamente. Eso es bien, bien interesante. También pues es impresionante ver cómo EAFIT es un centro de supercomputación, o sea, aquí hay uno de los computadores más robustos o potentes que permiten hacer una cantidad pues de cosas en América Latina. Y muy rápidamente, pues una universidad, como lo dice nuestro rector, que es un parque que ofrece un campus bellísimo, con posibilidades deportivas, culturales, recreativas, en fin, un lugar donde realmente pues da mucho gusto estar durante prácticamente todo el día. Ahí veíamos una foto de la cafetería, se triplicó la capacidad recientemente con un diseño muy lindo, el nuevo edificio de ciencias que va a ser algo emblemático para la ciudad, y finalmente algunas fotos de lo que es la Universidad Parque. Básicamente el concepto de Universidad Parque que ustedes lo van a vivir es, no solamente van a convivir ustedes con estudiantes, la naturaleza para nosotros es fundamental, 14.000 orquídeas, somos un lugar de paso de aves migratorias que vienen desde el norte cuando están huyendo del invierno, y eso hace del estar en EAFIT verdaderamente un concepto integral. Es que hasta club de fotografía de aves hay, de tanta variedad de aves que tenemos. Bueno, muchas gracias a los decanos, Manuel, Juan Felipe y Catalina, y a la profesora Catalina. Les propongo entonces que para terminar les hagamos una invitación a los estudiantes que inician hoy este proceso. Los invitamos ya enseguida, yo creo que les van a dar un refrigerio y luego tienen el encuentro con todos sus jefes de carrera. Bueno, yo aparte de invitarlos al refrigerio, yo de verdad los quiero invitar a que se gocen la decisión que tomaron. Cuando en este mismo auditorio, a la vuelta de unos semestres, ustedes vayan a recibir su diploma, ustedes podrán mirar hacia atrás y uno ve los ojos de los estudiantes que reciben el diploma. Uno ve unos ojos de unos estudiantes que dicen, esto fue lo mejor que yo tuve en la vida. Y uno ve unos ojos de unos estudiantes que uno dice, pudo haber sido mejor. ¿Cuál es la diferencia entre el que dice esto fue lo mejor y el que dice pudo haber sido mejor? Lo que Catalina les dijo, las decisiones que ustedes toman a partir de hoy de cómo quieren vivir este espacio. Las herramientas están, los salones están, los laboratorios están, los proyectos están, los recursos están, los profesores están, los decanos estamos. Los queremos es invitar a que aprovechen esto que es de ustedes, para que transformemos el mundo. Sí, y yo en un minuto decirles, siéntanse muy afortunados. En un país como Colombia ustedes hacen parte de una élite académica, tienen la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de América Latina realmente, aprovechen esta oportunidad y no piensen solamente en el tema micro de su pregrado, sino en esas habilidades que deben desarrollar, de idiomas, de comunicación, de expresión oral. En fin, lo que decía Catalina ahorita, esas habilidades blandas de liderazgo que los van a hacer unas personas y profesionales exitosas, y espero que este día para ustedes pues sea muy memorable como fue para mí hace ya algunos añitos. Muchas gracias. Bueno, así terminamos la conversación, muchas gracias. Esperamos que haya servido para que se sientan más cerca de su universidad, la misma que les va a ayudar a cumplir muchos sueños, como es el caso de Andrés Mejía Posada, ingeniero de sistemas, que es uno de los egresados que inspiran EAFIT. A mí me encanta EAFIT, estoy demasiado orgulloso de haber estudiado allá. Y miren lo que hay aquí. Un ajedrez gigante. Y la historia es así, cuando yo estaba en la universidad, tenía un amigo que estaba trabajando en Google, y él me dijo, ¿por qué no aplicas a Google? Yo le dije, yo nunca voy a pasar. Y casi 5 años después, aquí estoy todavía. Pero yo hasta hoy digo que los cogí cansados el día de la entrevista. En este momento estoy en California, Mountain View específicamente. California es un lugar excelente porque se puede tener una vida muy tranquila.
con poca adrenalina. Y definitivamente no estaría donde estoy si no hubiera sido por el apoyo de la universidad. Porque la universidad me dio todas las bases. Cuando yo estaba en tercer semestre me metí a una cosa que se llamaba el semillero de programación en EAFIT. Había unas competencias que se llamaban maratones de programación y nos lo tomábamos muy en serio. Pudimos participar dos veces en las finales mundiales. La primera vez fuimos a Estocolmo, en Suecia, y la segunda vez a San Petersburgo, en Rusia. Y el apoyo de la universidad fue increíble. Ambas veces nos pagaron los tiquetes hasta allá, los profesores nos acompañaron. Y por eso yo estoy tan agradecido con la universidad. La mayor barrera somos nosotros mismos. Si ustedes quieren montar una empresa o trabajar en una empresa grande, importante, métanle ganas, métanle esfuerzo, aprovechen todas las herramientas que les da la universidad. EAFIT es la universidad, yo pienso que más completa de Colombia. La biblioteca de EAFIT, yo no he visto otra biblioteca igual. Los profesores en EAFIT son excelentes, los recursos en EAFIT son excelentes, las salas de computadores, los laboratorios. O sea, yo amo EAFIT, gracias EAFIT. Y con eso los dejo, principalmente porque ya no sé qué más decir.